Saludos y bienvenidos a esta sesión informativa de la Organización Panamericana de la Salud sobre la pandemia por COVID-19 en la región de las Américas este miércoles 17 de marzo del 2021. Soy Sebastián Oliel del Departamento de Comunicación de la OPS y esta sesión, como todas las semanas, durará alrededor de una hora. Y estaremos tomando preguntas hasta ese momento. Ya hemos recibido preguntas de ustedes por correo electrónico y también podrán hacer sus preguntas en vivo y a través del chat mediante el botón QIA. Recuerden siempre, por favor, incluir su nombre y medio de comunicación al enviarnos sus preguntas. Les cuento también que contamos con interpretación simultánea al inglés, portugués y francés y pueden optar por alguna de ellas dando clic en el botón Interpretation. Hoy, la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, les informará sobre la situación actual de la COVID-19 en las Américas, dará una actualización sobre la vacunación en la región e informará también acerca de la entrega de vacunas a través del fondo rotatorio de la OPS. Acompañan a la doctora Etienne en nuestra sesión de hoy el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS, y el doctor Silvana Alighieri, gerente de incidente para COVID-19 en la OPS. Ahora sí quisiera invitar a la doctora Etienne a que nos comparta sus palabras de apertura de esta sesión. Doctora Etienne. Thank you, Sebastian. Muchas gracias, Sebastián. Buenos días y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros en esta sesión informativa. La última semana, prácticamente 1.300.000 personas contrajeron la COVID-19 en las Américas y prácticamente una cifra cercana a los 31.000 fueron las personas que perdieron la vida por el virus. Hoy estamos viendo cómo el virus está cobrando impulso en prácticamente la mitad de los países de nuestra región. Estados Unidos y México están notificando una caída en infecciones nuevas, mientras que los casos en Canadá se están acelerando, en especial entre adultos jóvenes de entre 20 y 39 años. A medida que infecciones nuevas se están desacelerando en el Caribe, muchas islas están notificando un alza en la cantidad de muertes por COVID, incluida una duplicación de las muertes por COVID en algunas islas. Los casos están aumentando en muchos países de América del Sur, como Uruguay, Ecuador y Venezuela. La última semana, el sistema sanitario de Paraguay expidió una advertencia urgente, dado que los hospitales están colmados con pacientes por la COVID. Las ciudades más importantes, como Lima y Río de Janeiro, también han impuesto toques de queda y órdenes para el cierre, para controlar estas alzas recientes. Brasil está notificando el número más alto de infecciones nuevas en nuestra región y el número de muertes diarias por COVID, que es el segundo más alto del mundo. Varias zonas del Brasil están siendo testigos de infecciones en números récord y también camas hospitalarias están prácticamente a la capacidad máxima en la mayoría de los estados. La situación en el Brasil es un cuento con moraleja. Es decir, el mantenimiento de este virus bajo control exige de la atención continua por parte de las autoridades de la salud pública y de los dirigentes para proteger a las personas y a los sistemas sanitarios por igual del impacto devastador de este virus. Los datos deben seguir siendo los ojos y los oídos de nuestra respuesta y los gobiernos locales y nacionales deben actuar ante el primer indicio de alza en el número de infecciones con la implantación de medidas para desacelerar el contagio. No podemos darnos el lujo de esperar. Permítanme ofrecerles una idea generalizada de la vacunación. Al día de la fecha, prácticamente 138 millones de dosis de las vacunas contra la COVID han sido ya administradas en las Américas, si bien solo 28 millones de estas dosis se han administrado en América Latina y el Caribe. La semana pasada, la OMS expidió una licencia para el uso en situaciones de emergencia de la vacuna de Johnson & Johnson, con lo cual es la cuarta vacuna que ha sido autorizada por la OMS. Al ofrecer protección con solo una dosis, la vacuna de Johnson & Johnson
promete acelerar las labores de vacunación. COVAX ha obtenido más de 100 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson en 2021 y hasta 500 millones hasta el año 2022, con la esperanza de empezar a recibir las dosis a partir de julio. La buena noticia es que las entregas de vacunas están acelerándose en toda la región. Cada país participante en COVAX en las Américas sabe exactamente cuántas dosis recibirá antes de finales de mayo. Y el fondo rotatorio de la OPS está realizando pedidos en nombre de nuestra región y está trabajando junto con UNICEF y fabricantes de vacunas para organizar las entregas de la manera más rápida posible. La semana pasada, COVAX y nuestro fondo rotatorio entregaron prácticamente 400.000 dosis en nuestra región. Anteriormente, esta semana, se realizó la primera entrega a Jamaica. En los próximos días, nuestro fondo rotatorio entregará cerca de 728.000 vacunas a 5 países. La OPS ha realizado pedidos por más de 3,4 millones de dosis hasta el momento. Para todos los países, incluso aquellos que recibieron donaciones pequeñas a comienzos de este mes, estas entregas de COVAX les permitirá comenzar labores de vacunación constantes. Nos alegra ver que las vacunas a través de COVAX se están entregando, pero reconocemos que la necesidad de contar con más vacunas y más rápido es incluso mayor en las Américas. Todavía resta mucho por hacer. En este momento, solo tenemos a 2 fabricantes de vacunas que están despachando millones de dosis a decenas de países de todo el mundo. Y es un cuello de botella que aún evita que nosotros llevemos vacunas a todos los países al mismo tiempo. Pero los envíos se tornarán más sistemáticos con un aumento de las dosis a través de COVAX en los próximos meses. La semana siguiente, prevemos que muchos países en el Caribe comenzarán a ver los primeros envíos de COVAX ya en sus costas. Nuestra meta es asegurarnos que cada uno de los países en nuestra región que participa en el mecanismo de COVAX reciba el primer envío antes del Día Mundial de la Salud del 7 de abril. Y no nos vamos a detener allí. El Fondo Rotatorio de la OPS trabaja arduamente para asegurarse que los países sepan cuándo y cuántas dosis llegarán mensualmente, de manera que puedan organizar sus campañas de vacunación. Con las campañas de vacunación contra la COVID en curso ya en toda la región, estamos viendo el comienzo del final de esta pandemia. Pero si bien hay motivos para tener esperanza, también debemos recordar que las dosis son limitadas y pasarán muchos meses antes de que podamos depender de las vacunas para controlar este virus. Mientras tanto, y especialmente a medida que aumenta el contagio de la COVID en algunos lugares, nuestra meta debe ser salvar tantas vidas como sea posible, priorizando las dosis iniciales para aquellos que tienen un mayor riesgo de infección. Los profesionales sanitarios que tratan a pacientes de COVID, las personas de edad avanzada y las personas que tienen afecciones preexistentes deben ser vacunados primeros. Y a medida que todos esperan su turno, debemos continuar dependiendo de las medidas de salud pública que sabemos que funcionan y funcionan para controlar el virus. Incluso aquellos que están vacunados deben seguir practicando el distanciamiento social, usando máscaras y evitar las grandes conglomeraciones de personas. Interrumpir esta pandemia exige que limitemos las infecciones, pero que también ampliemos el acceso a las vacunas. Entonces, no debemos bajar la guardia. Mantengamos las esperanzas. Muchas gracias, doctora.
Etienne. Vamos a pasar ahora entonces a las preguntas y respuestas. Recuerden, por favor, que pueden escribirnos sus preguntas a través del QIA e incluir su nombre y medio de comunicación. Así podemos coordinarnos. Ya tenemos varias preguntas coordinadas en vivo también con ustedes. Así que si nos pueden escribir por ahí, podemos coordinar mejor. La primera pregunta es de Katia Rojas Toro, de Destino Panamá, y también en el mismo sentido nos preguntó Claudia Luna Palencia, de Vértigo, y dice, a un año de declarada la pandemia por la COVID-19, ¿qué evaluación hace la OPS en torno a los sistemas de salud en respuesta a las crisis sanitarias, en términos de infraestructura, prevención, políticas de salud pública? ¿Han pasado esta dura prueba, doctora Etienne? So let me thank the journalist for this question. Permítanme responder a esta pregunta. En primer lugar, me gustaría decir que nuestros sistemas todavía están atravesando este momento duro. Esta crisis no ha terminado y falta mucho para que termine, y muchos lugares están viendo ahora un número de casos sin precedentes. Pero hay muchas lecciones que hemos aprendido este último año y permítanme mencionar algunas de ellas. En primer lugar, la importancia del liderazgo. Una y otra vez hemos visto a líderes realmente valientes que han respondido de manera eficiente sobre la base de los datos y de la ciencia, lo cual llevó a modificar el curso de la pandemia, pero también hemos visto lo opuesto, donde el virus, cada vez que hay, se toma una decisión que incorrecta, expone las fallas de nuestro sistema. ¿Cuál es la segunda lección? Nuestros sistemas de salud no tenían las prioridades necesarias antes de la pandemia. Muchas veces dependimos de los hospitales en lugar de fortalecer la atención primaria de salud, que debe ser el punto de ingreso y también la piedra angular de nuestro sistema de salud. Esto ha limitado la eficacia de nuestra respuesta a la COVID, pero ha perturbado también los servicios esenciales y ha debilitado nuestra capacidad para abordar otras cuestiones de salud durante la pandemia. Y la última lección es que el bienestar económico de un país está vinculado directamente con la fortaleza de su sistema de salud. Los sistemas fuertes de salud son más resistentes y responden mejor a las emergencias, pero también se recuperan mejor y más rápidamente después de una crisis. Esto incidirá claramente en nuestro futuro, después de la pandemia por la COVID. Durante muchos años, la OPS ha estado recomendando una inversión de al menos el 6% del PIB en la salud. Y esto ha sido una pasión y una prioridad para mí, pero también es un tema candente, dado que las inversiones en nuestro sistema de salud serán importantes y establecerán la diferencia entre una recuperación celera y una lenta. Entonces, seguimos expandiendo y fortaleciendo nuestro sistema de salud, incluso durante la pandemia por la COVID. Viene de Ana Ramdas, en inglés, es del Trinidad Express. Dice: esta pregunta de Trinidad Express, ¿puede ofrecernos información sobre cuándo Trinidad y Tobago estará recibiendo los insumos vacunales del mecanismo de la COVAX? ¿Hay una lista de distribución? ¿Cómo decide qué país recibe primero las vacunas y cuál las recibe en último lugar? Doctor Barbosa. Sí, muy bien. Muchas gracias, Anne, por esta pregunta. En primer lugar, permítame decirle que los países necesitan estar listos para recibir la vacuna. Todos los países en América Latina y el Caribe están listos, han incorporado todas las medidas necesarias, también las medidas regulatorias, las licencias para la importación. Cuando recibamos las vacunas asignadas a ese país, comenzamos a trabajar con el productor y el país para determinar cuál es la mejor forma de entregar las vacunas.
Trinidad y Tobago está listo, solamente está esperando la entrega del productor. La asignación es realizada por el comité que fue establecido por la OMS, CEPI y Gavi. Y estos son tres organizaciones que son las herramientas para acelerar la entrega de vacunas y se está tratando de lograr una distribución equilibrada entre los países en las seis regiones diferentes de las Américas y también asegurarse que los países que reciben donaciones y aquellos que son autofinanciados reciban las vacunas. Estamos trabajando juntos con los países y los productores para acelerar el proceso y cada país en el Caribe y América Latina, incluyendo Trinidad y Tobago, recibirá en tres semanas la primera entrega. Entonces, la primera semana de abril, ya al llegar la primera semana de abril, todos los países habrán recibido la primera entrega y estamos trabajando para acelerar las entregas, acelerar el despliegue a fin de reducir esta espera. Gracias. En realidad tenemos varios periodistas con consultas sobre la vacuna de AstraZeneca. Daniel Collins, de TN23 en Guatemala, Melina Ochoa, de 1TV en México, Gisela Salomón, de AP, también Tania Smith Cartwright, del Tribune en Bahamas, y otros periodistas que nos siguen escribiendo en el QIA. Y la pregunta en español dice lo siguiente. Dice, ¿qué opina la OPS sobre la suspensión de la aplicación de la vacuna de AstraZeneca en algunos países europeos por provocar eventos trombóticos? Seguir usándose o suspenderse su uso. Doctora Alighieri, ¿podría contestar? Sebastián, usted ha sido cortado. ¿Podría repetir las preguntas? La línea se cortó en este momento. Disculpen, sí, veo que tengo algunos problemas de conexión. Repito la pregunta. ¿Qué opina la OPS sobre la suspensión de la aplicación de la vacuna de AstraZeneca en algunos países europeos por provocar eventos trombóticos? ¿Cuál es la posición de la OPS, en especial en países en donde ha llegado dicha vacuna a través del mecanismo COVAX? ¿Y si debe seguir usándose o suspenderse su uso? Doctora Alighieri. Sí, gracias por esta serie de preguntas que voy a tratar de responder de manera agrupada. Estamos al tanto, por supuesto, de preocupaciones que se han generado por la detección de algunos trastornos de la coagulación sanguínea en ciertos países de Europa. Y eso en el contexto de la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 producida por el laboratorio AstraZeneca. También algunos países europeos han suspendido la vacunación bajo el principio de precaución. En este contexto es importante mencionar que el Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia de la Agencia Europea del Medicamento, EMA, no ha encontrado una relación causal entre la vacunación y los trastornos de coagulación mencionados, los cuales pueden producirse por diferentes causas. Esos eventos se pueden presentar en personas que ya han sido vacunadas, así como en aquellas que aún no han recibido la vacuna. El segundo punto es que el Comité Asesor Mundial sobre Seguridad de las Vacunas de la OMS está evaluando los datos que ha proporcionado la Agencia Europea de Medicinas, asociados a la distribución de dos lotes de vacunas de AstraZeneca fabricados y distribuidos en Europa. Estamos esperando los resultados finales de esa evaluación por la Agencia Europea de Medicinas. La OPS tiene que informar que esos dos lotes que están
que se están analizando en Europa no se van a distribuir a través del mecanismo COVAX en las Américas, ya que las dosis destinadas para el mecanismo COVAX en nuestra región son producidas en la República de Corea y en la India. Además, los sistemas de vigilancia de los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación de países de la región de las Américas que están administrando ya la vacuna AstraZeneca, del productor AstraZeneca, no han reportado señales de alarma con respecto a la seguridad de esa vacuna. Entonces, no hay señales cuanto a vacunas AstraZeneca en nuestra región. Por tal motivo, y tomando en cuenta que los beneficios de la vacuna superan sus riesgos, la OPS recomienda que se continúe usando la vacuna de AstraZeneca para enfrentar la COVID-19, mientras se investigan los casos presentados en Europa. Y no anticipamos impacto de este evento en la distribución por el mecanismo COVAX. Espero haber respondido a las inquietudes de varios periodistas. Gracias. Gracias, doctor. La próxima pregunta viene de Rodrigo Rosales, del diario Expreso en Perú. Dice que en Europa ya se habla de una tercera ola. ¿Qué significaría esto para Perú y otros países de la región que cuentan ahora con sistemas de atención sanitarios ineficientes y saturados? Y dice si para enfrentarla sería necesario confinar nuevamente a los ciudadanos, pese a que esta medida trajo consecuencias severas a nivel psicológico, económico, entre otras. Doctor Ugarte. Gracias por esa pregunta, Rodrigo. Se ha observado un incremento de casos en todos los países que han flexibilizado rápida y masivamente las medidas de distanciamiento físico. En algunos casos, el inicio de la vacunación contra la COVID-19 ha generado una mayor sensación de seguridad y la población también ha reducido sus medidas de distanciamiento físico, desinfección de manos y han estado acudiendo a eventos con gran cantidad de personas. Cuando eso sucede, el virus tiene mayor probabilidad de transmitirse de persona a persona, con lo cual incrementan el número de nuevos casos, incrementa la demanda en los servicios de salud, se llenan los servicios de cuidados intensivos y se incrementa el número de fallecidos. Se ha demostrado que las medidas que se han implementado desde el inicio, es decir, el distanciamiento físico de al menos un metro, la desinfección de las manos, el uso de las mascarillas y evitar aglomeración de personas, ha sido altísimamente efectivo. En las condiciones en que los países han cerrado la economía, han cerrado los colegios, la reapertura de la economía tiene que hacerse en función de un análisis de riesgo, vinculando la epidemiología a la transmisión del virus con la demanda en los servicios de salud, y entonces, en una manera más segura, podemos continuar la reapertura de la economía. El cierre completo de las actividades es una medida extrema que debería ser localizada en aquellos lugares donde hay altísima transmisión y los servicios de salud están sobresaturados. De tal medida que es necesario aún mantener las condiciones de reducción de la transmisión del virus de una persona a otra, y esa es la mejor medida, no solo para los países que tienen los servicios saturados ya, pero también para aquellos países que quizá tengan disponibilidad en los servicios de salud, y esa sea una razón para reabrir la economía, pero claramente en muchos países hemos visto tercera ola, o ni siquiera llamar olas, es un incremento de casos significativo cuando las medidas se flexibilizan. Gracias. Gracias, doctor. Ahora me gustaría darle la palabra a Crystal Gumansin de Global News Canada. Crystal, if you're listening, you have the floor. Ok,
Cristian, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias por aceptar mi pregunta. Me imagino que me pueden escuchar bien. Me gustaría más información sobre Brasil. Acabas de mencionar que las tasas de infección están subiendo y que estamos viendo una ocupación de camas de cuidados intensivos ya en una situación problemática. ¿Puedes hablar más sobre la tasa de infección en Brasil en ámbitos específicos que son de preocupación? Y ustedes también han mencionado este cuento con moraleja, es decir, el liderazgo está llevando a un aumento de las infecciones y poniendo en una situación de riesgo a los que los rodean. Gracias, Crystal. Yes, thank you, Crystal, for this. Sí, gracias, Crystal, por esta serie de preguntas. En realidad, en lo que hace a la situación en curso en el Brasil, la situación actual es el resultado de un alza durante el periodo de las fiestas. Todos vemos picos dos semanas después de Navidad y ahora dos semanas después de Carnaval. Me gustaría destacar que durante estos dos periodos la implementación de medidas de salud pública en el Brasil fue subóptima en la mayor parte del territorio, lo cual llevó a desencadenar un aumento del contagio y la expansión geográfica. Al día de la fecha podemos decir que la transmisión de SARS-CoV-2 es alta, muy alta, en todas las regiones del Brasil. Y al mismo tiempo está subiendo en todas las regiones del Brasil, en el centro, en el sur, sudeste. Debo decir que esta es la diferencia en comparación con la ola pandémica del 2020. Vemos ahora un aumento en todas las regiones del Brasil. Al día de ayer, 16 de marzo, y de acuerdo con comentarios del Ministerio de Salud a nivel federal, las 27 unidades federativas, es decir, los estados y los distritos, las 27 unidades federativas estaban notificando una ocupación de UCI superior al 75%, y 20 de estas unidades estaban notificando una tasa del 85% en lo que hace a la ocupación. Y también estamos al tanto en que muchos pacientes están esperando la oportunidad para ser hospitalizados en esta UCI debido a que en este momento no hay camas. Entonces, como fue dicho claramente durante muchas conferencias de prensa, la implementación estricta de medidas de salud guiadas por los indicadores epidemiológicos serán esenciales para controlar esta transmisión, este contagio en alza. Estas medidas deben ser implementadas y monitoreadas o vigiladas a todo nivel de gobierno, que incluye el nivel estatal, las 27 unidades federativas del Brasil y también a nivel local. Esto es esencial, es decir, vigilar la situación y también desencadenar la aplicación de medidas de salud pública a todo nivel. También es importante mencionar, en el contexto de la circulación de muchas variantes, de al menos de las tres variantes de interés en la región, que las medidas de salud pública, cuando se implantan de manera estricta, funcionan en contra de la variante. Esto es muy importante. Y entonces, finalmente, es importante tener en cuenta que el despliegue de las campañas de vacunación, en primer lugar, salvará vidas entre las personas que tienen otras enfermedades concomitantes, y es solamente en un segundo momento que, dependiendo de la cobertura de vacunación en la población general, que la vacunación tendrá un impacto en la dinámica del contagio, y espero haber respondido a esta pregunta. Gracias. Gracias, doctor. Tenemos ahora varias preguntas sobre Venezuela.
Nicole Chapur de Bloomberg News y Mariana de Barrios de TV Venezuela dicen que Venezuela anunció que no autorizaría el uso de la vacuna de AstraZeneca en el plan de inmunización del país y dicen, dada esta situación, si se suspenderán las negociaciones para el ingreso del país a COVAX o se continuarán y se negociará la entrada de otra vacuna. Y también vinculado con Venezuela, Mariana Souquet de Efecto Cocuyo preguntó cómo está la capacidad diagnóstica de Venezuela y si se sabe cuántas pruebas se han realizado hasta la fecha. Doctor Ugarte. Muchas gracias por esas preguntas. Creo que respecto a la vacuna de AstraZeneca, el doctor Aldigieri ha sido muy claro. Existen varios países que están tomando una medida precautoria frente a algunos datos de efectos adversos de la vacuna. Y entendemos que en esas circunstancias algunos países han decidido suspender el arribo de la vacuna. En cuanto a las agencias reguladoras, particularmente a la de Europa y otras, den una decisión y la OMS haga la revisión de los casos, seguramente los países también revisarán esa decisión. Por el momento sigue el proceso de acceso a las vacunas para todos los países que están incluidos en COVAX, incluyendo Venezuela. La situación de el acceso a las pruebas de diagnóstico está incrementándose significativamente en todos aquellos lugares donde se han hecho las visitas de campo y donde se han ajustado las medidas. Allí la capacidad de los diagnósticos de antígeno, por ejemplo, de cada máquina es aproximadamente de 300 por día, y el número de sintomáticos en muchos de esos lugares ha disminuido. Aún así, el número de pruebas se ha incrementado en más de 10 veces en algunos lugares. De tal manera que nosotros estimamos que esa capacidad debe incrementarse. Todavía existen limitaciones logísticas, existen limitaciones operacionales, pero la red está incrementando la capacidad y una de las pruebas de que, confirmaciones de que las pruebas están funcionando adecuadamente es que Venezuela está reportando que hay casos en mayor cantidad en varios lugares del país. Entonces, estimamos que con estos ajustes que se están haciendo, la información pueda ser útil para que Venezuela pueda reducir la transmisión dentro del país mientras se aplican las vacunas que tiene y mientras llegan las vacunas adicionales del mecanismo de COVAX. Gracias. Gracias, doctor. Me gustaría ahora darle la palabra a Jacqueline Villeda, de Diario El Mundo de El Salvador, que tenía una pregunta sobre vacunas en el país. Jacqueline, si me estás escuchando, te doy la palabra. No, creo que no está ahí. No está funcionario. Entonces, bueno, voy a leer entonces yo la pregunta de Jacqueline Villeda de Diario El Mundo en El Salvador. Pregunta, ¿cuándo recibirá El Salvador las vacunas de Pfizer-BioNTech para el programa Primera Ola? ¿Y por qué aún no se reciben? Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. La iniciativa Primera Ola fue una iniciativa para enviar a alguns países do mundo uma quantidade inicial limitada de vacinas de Pfizer. De las Américas, 4 países participaram, Colômbia e Peru, que já receberam suas vacinas, El Salvador e Bolívia. El Salvador vai receber as vacinas de Pfizer pela primeira ola em la próxima semana. Pero El Salvador já recebeu há 6 dias o primeiro envio do mecanismo COVAX, com vacunas de AstraZeneca, as 33.600 doses que foram enviadas para o país. Assim que já recebeu as AstraZeneca e vai receber na próxima semana essa quantidade de doses por lá, iniciativa Primeira Ola. Graças.
Gracias, doctor. La próxima pregunta es de Matías Loewy, de Medscape en español. Me gustaría dar a Matías también el piso para que haga su pregunta. Matías, si nos estás escuchando, adelante. Sí, buenas tardes. Quería preguntar, los científicos en Argentina han exhortado este fin de semana a cerrar las fronteras en Brasil por la difusión de la variante P1. ¿Ustedes consideran que sería la medida más aconsejada hasta tanto no avance más la vacunación para frenar una segunda ola? ¿Y es cierto que esa variante aumenta el riesgo de reinfección? Gracias, Matías, por tus preguntas. Doctor Ugarte, ¿podría contestar? Muy bien, gracias, Matías. Sí, la variante P1 es una de las causas de preocupación de varios países. Sin embargo, el cierre de fronteras y la limitación del transporte internacional, tanto de carga como de pasajeros, es una medida extrema, que en muchos casos ha demostrado que no es suficiente para limitar la transmisión de los virus, particularmente de variantes que ya han sido identificadas y detectadas dentro del país. En ese sentido, las medidas más adecuadas son incrementar la detección rápida de los casos, el aislamiento de los sintomáticos, la cuarentena de los contactos y, por supuesto, el acceso a los servicios de salud en los casos moderados y graves. Se ha también reportado en varios países que han indicado que hay reinfecciones de las personas que ya tuvieron COVID-19, que esa reinfección podría ocurrir en un porcentaje limitado de los casos. Pero cuando hay una alta carga viral, particularmente cuando se reducen las medidas de distanciamiento físico, el uso de las mascarillas, desinfección de las manos y acudir a lugares donde hay alta concentración de personas, como ya lo hemos dicho, incrementa la probabilidad de transmisión. Ese incremento de probabilidad de transmisión es, por supuesto, también incrementa la probabilidad de reinfección. Y de incremento de nuevos casos y saturación de servicios, como ya lo hemos dicho. Nuestras recomendaciones son de que los sistemas nacionales de salud evalúen el riesgo interno, tanto a nivel de cada una de las municipalidades, provincias, en el caso de Argentina, o a nivel de país, y de los países vecinos y del origen de otros de viajeros internacionales. Como sabemos, hay algunas restricciones implementadas por Argentina para viajeros internacionales, incluyendo el diagnóstico negativo por PCR, la cuarentena, etcétera, y enfatizar que las medidas de control de las infecciones, que de transmisión de la enfermedad, son las medidas que deben implementarse en todos los casos antes de pensar en cerrar fronteras, sobre todo cuando el virus ya está circulando internamente. Gracias. Gracias, doctor. La próxima pregunta viene de Ariel Alberto Jara Acosta, de Canal 19, TV Aire Coronel Oviedo, en Paraguay. Dice, ¿cuál es la posición oficial de la OPS en relación a lo acontecido en la República del Paraguay vinculado a la provisión de vacunas para COVID-19? Doctor Barbosa, ¿podría actualizarnos? Sí, muchas gracias. Mira, Paraguay está listo para recibir sus vacunas. Tuvimos un pequeño problema administrativo con Paraguay, pero que se ya está completamente resuelto. Las vacunas de Paraguay ya están listas en el centro de distribución del productor de AstraZeneca de Corea del Sur, que es en Amsterdam, y estamos trabajando con el productor para que las vacunas puedan recibir la autorización de salida de las autoridades de aduana de Amsterdã para que pueda chegar o mais rápido possível a Paraguai. Então, o Paraguai vai receber nos próximos dias suas vacunas para começar a vacinação de los profissionais de saúde e depois de los grupos mais vulneráveis. Gracias, doctor. Siguiente pregunta es de Carlos Serrano, de BBC News Mundo. Me gustaría dar a Carlos la palabra para que haga su pregunta. Carlos Serrano, si nos estás escuchando, te tienes el piso. Hola, buenos días. En agosto del año pasado, la OMS alertó de que la pandemia estaba cambiando y que los menores de 40 años
eran quienes más estaban propagando el virus. Mi pregunta es, ¿cuál es el estado actual de esa tendencia? ¿Si ha seguido bajando el promedio de edad de contagios y hospitalizaciones? ¿Y cuál es el estado de esa situación en América Latina? ¿Si hay algo nuevo respecto a que hay más jóvenes contagiándose y contagiando de COVID? Gracias, Carlos. Doctor Aldighieri, ¿podría contestar? Sí, muchas gracias, Carlos, por la pregunta cuando la evolución de la tendencia. A nivel de la región de las Américas, estoy hablando América del Norte, América Central, América del Sur, Caribe, las tendencias se mantienen en cuanto a casos. Los que tienen entre 30 y 50 años son los que más se infectan y más facilitan la propagación. Cuando nos enfocamos en hospitalizaciones, hay variaciones dependiendo de los países. Por ejemplo, en Brasil, parece que en algunos estados amazónicos, la edad de las hospitalizaciones se redujo. Son datos preliminares que se siguen estudiando y estamos trabajando con los colegas, especialmente del estado de Amazonas, cual ha sido muy impactado por una onda fuerte de transmisión entre enero y febrero de este año. Con relación a las muertes en la región, la edad no ha tenido grandes variaciones y la gran mayoría de los fallecidos se han reportado en personas de más de 70 años, seguido, pero mucho más bajo, del grupo entre 60 y 70 años. Espero haber respondido a su serie de preguntas. Gracias. I think that Mr. Sebastián Oliel. Parece que el señor Sebastián Oliel ha perdido la comunicación. Está desconectado tal vez en este momento. Hola, colegas. Tenemos un problema técnico. Yo voy a seguir mientras no vuelve Sebastián. Me llamo Paulo Lira del Departamento de Comunicaciones de OPS. Ahí vuelve Sebastián. Sebastián, adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? Perdón, sí, tengo dificultades técnicas, lo siento. La siguiente pregunta viene de Antigua y Barbuda. En inglés es de Kadim Joseph, Health Editor de Observer Media. Del Silver Media en Antigua y Barbuda. Se sabe que el mecanismo COVAX ha sufrido por el nacionalismo vacunal. Hemos perdido el sonido de Sebastián de nuevo. Pedimos excusas. Hola, sigo aquí con la pregunta que estaba leyendo Sebastián. La pregunta de Kadim Joseph from the Health Editor in Antigua y Barbuda. It is known that the COVAX system... Se sabe que el sistema COVAX ha sufrido debido al nacionalismo vacunal y también a otros problemas. Antigua y Barbuda y otros países de la región universalmente... ve la OPS avenidas para que se pueda desarrollar o producción de vacunas entre las universidades y otros institutos de investigación. Y la otra pregunta es si la OPS confía en que tenemos suficientes dosis de vacuna para que haya una segunda dosis y que se puedan administrar en buen momento. Creo que la pregunta es para el doctor Barbosa, por favor, si usted pudiera contestarla. Muchas gracias por esta pregunta tan importante. En primer lugar, creo que sí, usted tiene toda la razón. Necesitamos hablar de cómo podemos reducir la vulnerabilidad de América Latina y el Caribe.
no solamente con respecto a las vacunas, sino a las medicinas esenciales y equipo de protección personal, etcétera. Este fue un tema muy importante, resaltado por la pandemia. Muchos países de Latinoamérica y el Caribe han luchado por tener acceso a las pruebas, a las medicinas y ahora a las vacunas. Creemos que ese es el momento de hablar de cómo podemos asegurar que haya más colaboración entre los países en América Latina y el Caribe para poder fortalecer la capacidad de producir fabricar los productos para la salud. Y esto es muy importante en el ciclo de los cuerpos directivos durante el Consejo Directivo en el mes de octubre, donde se reunirán todos los ministros de salud. Y sí, queremos instar a que se colabore entre los ministerios de salud y los ministerios de haciendas y ministerios de la industria y comercio, y para que colaboren con institutos médicos y de investigación, para que colaboren y refuercen la capacidad de la región para producir vacunas y también otros productos sanitarios muy importantes. Esto es de gran importancia. En cuanto a lo que está proveyendo el mecanismo COVAX a la región, tenemos datos que indican que en marzo y en abril vamos a tener dificultades con el acceso limitado, pero a partir de junio vamos a tener más acceso a las vacunas. Entonces es muy importante que los países utilicen las vacunas con mucha sabiduría, con mucho cuidado, y vacunar a los grupos que están más expuestos a infectarse, como los profesionales de la salud y las personas de edad, y para proteger a los grupos más vulnerables, para evitar que tengan la enfermedad en sus formas más severas. La OMS ha hecho una recomendación positiva hoy en que los países que están utilizando la vacuna de AstraZeneca, hay datos en que se puede utilizar la segunda dosis dos semanas después de la primera dosis, y esto dará más tiempo, porque los datos están demostrando que la vacuna es muy eficaz después de la primera dosis, y la segunda dosis que se administre después de 12 meses reforzará la protección. Entonces los países pueden programar y ser menos dependientes de esto y poder aprovechar entonces al máximo que puedan utilizar de mejor manera las vacunas disponibles, es lo que quiero decir. Pero esta es la recomendación que los países tienen que adaptar a sus planes de inmunización nacionales que ya tienen establecidos para utilizar de la mejor manera las vacunas que les lleguen. Muchas gracias. Gracias, doctor, y gracias, Paulo, también. La siguiente pregunta en el QIA viene de Uriel Velázquez, de Despacho 505 en Nicaragua. Dice, el gobierno de Nicaragua aún no ha empezado la vacunación del personal de salud, pese a haber recibido donaciones de Rusia, India y COVAX. Pregunta, ¿hizo la OPS alguna recomendación específica sobre el uso que se le daría a las vacunas recibidas? En un primer momento habían dicho que este grupo clave estaría entre los primeros vacunados, pero no se ha cumplido. Doctor Ugarte. Gracias por la pregunta, porque permite poner también el énfasis en el trabajo de la OPS con los países, con Nicaragua y los demás países de la región. La OPS apoya y brinda cooperación técnica a los países para la elaboración de los planes nacionales de vacunación, proporciona guías, proporciona recomendaciones y al mismo tiempo apoya en muchos casos la capacitación del personal de vacunación y apoya también en algunos casos la logística. Dicho esto, cada país determina cuáles son las prioridades en su plan de vacunación respectivo. Casi todos los países han identificado al personal de salud como uno de los grupos prioritarios. En ese sentido, Nicaragua, que inició la vacunación, anunció que las personas mayores de 60 años
las personas que tienen enfermedades crónicas y el personal de salud estarían entre los primeros grupos a vacunarse. Yo entiendo que las autoridades en algún momento informarán sobre el estado del avance de la vacunación, que es una de las medidas que en general ayuda a la población para tomar en cuenta cuál es el avance de la protección del personal de salud en particular, que es uno de los grupos que está en mayor riesgo. Hasta tanto la vacunación sea ampliamente aplicada en la población, es necesario mantener las medidas que hemos mencionado y hemos reiterado muchas veces. El proceso de vacunación toma muchísimo tiempo. Así es que la recomendación para Nicaragua, la población de Nicaragua, pero también de todos los países, es mantener esas medidas que hemos mencionado, el uso de la mascarilla, la distancia física, la desinfección de las manos y evitar aglomeración. Gracias. Muchas gracias, doctor. Estamos llegando ya al final de este media briefing del día de hoy. La próxima pregunta es de Marta Corotet, del diario Contrarrética de México, y similar también preguntó Jacqueline Villeda del diario El Mundo en El Salvador. Son preguntas vinculadas sobre posibles aumentos de casos en diversos países de la región por vacaciones, días de descanso y Semana Santa, y preguntan si teme la OPS un nuevo brote de coronavirus en la región, qué medidas deben tomarse. Doctora Etienne. Thank you so much for these questions. Muchas gracias por sus preguntas. Como muchos de ustedes lo saben, el COVID sigue siendo un riesgo y por eso no podemos bajar la guardia. Hemos aprendido que si relajamos estas medidas, el virus regresa y regresa con gran intensidad. Muchas personas están experimentando ya la fatiga del virus, pero el virus no está cansado de nosotros y cuando relajamos las medidas de protección, el virus regresa. Desafortunadamente hay transmisión cuando nos reunimos en grupos, especialmente en recintos cerrados. No importa si es una fecha como la Navidad, otras vacaciones, las vacaciones de Semana Santa, de Pascua, si es una fiesta, lo que sea. Todas estas pueden ser situaciones donde el virus puede transmitirse. Ya tenemos un patrón que indica que cuando las comunidades se relajan durante las vacaciones y las festividades, la transmisión aumenta en esas áreas. Sí, las vacunas están con nosotros y son clave para detener la transmisión del virus, pero hasta tanto no haya suficientes personas vacunadas, necesitamos mantener las medidas de salud pública que sabemos funcionan. Y lo decimos aquí repetidamente, lo decimos una y otra vez aquí. En este momento no hay suficientes vacunas en ningún país del mundo para proteger a todo el mundo. Tenemos que mantener baja la transmisión del virus. Entonces, mientras las compañías siguen aumentando su producción para tener más vacunas, tenemos que seguir aplicando las medidas de salud pública para proteger a los sistemas de salud, para evitar la transmisión. Y entonces las medidas de salud pública siguen siendo la medida básica para responder ante el virus. Para las autoridades de salud pública, esto significa seguir con el rastreo de contactos, aislar, tener cuarentena y también dar atención de calidad. Y para el público en general, significa seguir practicando la distancia física, la higiene de manos, el uso de mascarillas o tapabocas, la ventilación adecuada en espacios interiores. Y claro que parecemos un disco rayado al repetir estas medidas de salud pública una y otra vez, pero es que son lo clave. El COVID-19 aún no ha sido derrotado y todos tenemos que seguir luchando contra este virus para que no haya más aumentos en las infecciones, para que no haya más hospitalizaciones y que estas hospitalizaciones lleguen al colapso de los sistemas de salud.
Entonces, por favor, les rogamos, les imploramos, no bajen la guardia. Asegúrense de cumplir las medidas de salud pública. Muchas gracias, doctora Etienne. Ahora sí, entonces hemos llegado al final de nuestra sesión de hoy. Queremos compartirles una página web. Sobre la aplicación de vacunas COVID-19 en nuestra región. Ahí está el enlace, donde pueden encontrar información actualizada sobre la aplicación de las vacunas en las Américas. Y recuerden que pueden encontrar también más información en la página web de la OPS y también seguir en contacto con nosotros por correo electrónico. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta sesión y sigamos cuidándonos. Saludos.